tras esta exitosa finalización del programa de pruebas, el Sarmat finalmente se incorporará al arsenal de las tropas de misiles estratégicas de Rusia y reemplazará al misil estratégico con base en silos, que hasta ahora era el más potente del mundo, el RS-20V, Voevoda o SS-18 Satán, según la clasificación de la OTAN. Por su parte, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a los militares por las pruebas exitosas del misil, destacando que el nuevo complejo tiene características tácticas y técnicas superiores, y es capaz de superar todos los medios de defensa antimisil modernos, agregando que el Sarmat no tiene análogos en el mundo y no los tendrá durante mucho tiempo. Debemos de recordar que el misil estratégico pesado RS-28 Sarmat tiene un alcance de 18.000 kilómetros y tiene una masa de despegue de 208 toneladas con una carga útil de alrededor de 10 toneladas. Es de destacar que este misil tiene una longitud de 35.5 metros, 3 metros de diámetro y puede despegar portando hasta 178 toneladas de combustible líquido, que le permiten dar la vuelta al mundo, con 18.000 kilómetros de alcance. La carga bélica de este misil es de reentrada múltiple y cuenta con un sistema de guiado individual para cada una de las hasta 16 ojivas nucleares pequeñas o hasta 10 grandes que puede portar, o para un ejemplar del sistema de ataque hipersónico con capacidad nuclear Avangard. Según los informes, el Avangard se desarrolló a mediados de la década de los años 2000 para responder a la creciente sofisticación de los sistemas antimisiles de la OTAN y sus crecientes despliegues, tanto en Asia, Europa del Este, así como buques de guerra alrededor del mundo. De acuerdo con sus diseñadores, el diseño del motor scramjet del vehículo de deslizamiento hipersónico Avangard le permite alcanzar a sus objetivos a velocidades superiores a Mach 27, mientras mantiene una alta maniobrabilidad en vuelo que le permite evadir los sistemas de defensa antimisiles, incluso los más modernos, que se basan en buscar un impacto directo contra un misil balístico, a lo que resulta imposible contra un misil hipersónico que maniobra. Asimismo, es destacable que el sistema de armas Avangard se ha mencionado con frecuencia desde su presentación en marzo de 2018, como un ejemplo de la fortaleza de la Fuerza Rusa de Disuasión Estratégica, debido a su poder de ataque único, y el Avangard ha sido descrito por el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, como un meteorito, como una bola de fuego que es indetenible. Resultando destacable que los Avangard han sido instalados a bordo de diversos misiles balísticos rusos, como el R-36M2, el Topol-M y más recientemente en el poderoso misil Sarmat. Finalmente, es de destacar que este misil es capaz de alcanzar velocidades hipersónicas superiores a Mach 17 y puede cambiar su trayectoria y altitud mientras se acerca a su objetivo, por lo que ningún sistema de defensa antimisiles moderno es capaz de interceptarlo. Por lo que hoy en día el Sarmat es el misil más poderoso y con mayor alcance en el mundo, lo que aumentará significativamente el poder de combate de las fuerzas nucleares de Rusia, así como su capacidad de disuasión nuclear.